Aleita, por favor, cuéntanos de qué se trata lo que hoy día reportó. Ay, sí, porque Malaferte se ganó dos premios MTV Latinos. MTV Miau también, que les llaman, ¿no? Que son estos premios que se entregan a la música latina, por supuesto, y donde ella estaba nominada en tres categorías. Y ganó el premio de Video Latino del Año, ¿no es cierto? Como estamos viendo ahí, y también el artista Bass. Ayúdame ahí un poquito, Osvaldo, ¿qué significa? El artista Bass es como el artista en boga, ¿no? El artista que es nuevo, que la está llegando y la está rompiendo en todos lados. Es el artista Bass, la nueva música en MTV. Imagínense, son tremendos premios que se llevamos en la Ferte, ¿no es cierto? Y que nos llenan de orgullo, además. Y que yo esperaba ver hoy día en los diarios ahí, ojo, un tirón de oreja en realidad, porque la verdad es que ella está, imagínate lo que significa. France Fair también estuvo invitada a la alfombra rosada, creo que, sí, ¿no? En Miami. Hoy día, por ejemplo, sale en la última noticia que muchos de los fans de Germán estaban enojados porque el premio que se ganó Germán, que es como a Grand Gamer o algo así, no lo mostraron en la televisión. Pero sí mostraron a Mon Laferte, que también actuó en la premiación. No solo se llevó estos tremendos premios entonces, Video Latino del Año, porque la canción Tu Falta de Querer, que es como el gran éxito que ha puesto en las radios mexicanas, nuestra compatriota Mon Laferte y artista Bass del Año, que destaca a los jóvenes más influyentes del mundo, que son seleccionados a través de votaciones por redes sociales. Y ahí, así que estamos muy felices por estos premios que se lleva nuestra compatriota. ¿Ha emitido algún tipo de declaración a través de Instagram con algún video? ¿Le ha mandado algún tipo de feedback a sus fanáticos, a su fanaticada, en sus propias redes sociales? Mira, yo hasta el momento solo he visto lo que han publicado sus fans, que son muchísimas fotografías de su actuación, y también Tu Falta de Querer, que ella es la canción que ella cantó en los premios MTV. Así que también eso lo han subido a las redes sociales y, por supuesto, todos súper, súper orgullosos. Y ahí está ella lo que escribió. Amigos, anoche recibí dos premios MTV, Video Latino del Año, artista Bass. Le voy a dedicar el premio a ustedes. Oye, ojo, que ella llega a tener tal nivel de fans que el otro día vi en su cuenta de Twitter, ella subió un comentario, digamos, a una fotografía que lleva una fan de ella, se tatuó a Mon Laferte. La cara, sí, como... Se tatuó la cara. ¿Cómo eso, no? Luchito cara. Sí, claro, hay varios que tienen así fanáticos que se tatúan sus caras. Una reflexión, esto es un ejemplo nuevamente de cuando uno quiere, puede. Ella partió con una mano adelante, otra atrás, a México a buscar oportunidades. Cantó en los metros. Se metió en el underground, cantó en los metros, vivió con poco, luchó y lo consiguió. Un ejemplo para la juventud, para los cabros que de repente tienen sueños y anhelos que de repente creen que no va a poder concretar. El que quiere puede. Hay que tener una cosa, eso sí, que ella sí tiene y tiene de sobra y es talento. Tesón, ella también tiene un talento impresionante. No, o sea, ella, por supuesto, tiene ganas y quiere llegar a algún lado, pero también con ese talento que ella sabe que lo tiene. Talento y trabajo. Y trabajo, muchísimo trabajo. Y esa resistencia emocional que es tan clave, que cuando de repente todo se te viene encima, no tenés oportunidades, se te cierran las puertas, tú seguís hasta que lo conseguís. Y qué importante también el lugar donde Mon Laferte sigue hacer su carrera, ¿no? México, un lugar con una industria gigantesca, un lugar donde estas cosas, estos sueños pueden ocurrir. Me parece que es una de las decisiones más correctas más acertadas que ha tenido Mon Laferte en su carrera, es haber viajado a México y comenzar su carrera desde cero ya. Porque en algún momento se hablaba que México, el DF y Buenos Aires, Argentina, eran los lugares para empezar a expandir una carrera en el mundo latino, en el mundo musical. Jenita, perdóname que te interrumpa, pero como no tenemos sono, ustedes no escuchan las instrucciones, quiero decirle a Michael Roland que viene él con Sui News en un ratito. Sigamos con Mon Laferte. ¡Amamos los problemas técnicos! ¡Vamos! ¡Esta fue mi...